De Locos por el Caraudio, seguimos con material que venimos a grabar aquí a la ciudad de Uruapan. Este es un Cavalier 94 que es del distribuidor de la marca SP Audio aquí en la ciudad de Uruapan. Seguramente algunos ya habrán visto este vehículo que lo grabó nuestro amigo Chepe Audioman. Él está en la ciudad de Guadalajara y también es conocido de Rosken Fernández, que es el distribuidor de SP Audio aquí en Uruapan. Vamos a ver el trabajo que le hicieron en la cajuela. Aquí tuvieron que recurrir a estas bases de madera para poder soportar el peso de la tapa de la puerta, donde se instaló una pantalla y dos drivers SP Audio. Vean, aquí en el costado le montaron unos medios de 12 pulgadas y aquí tiene una cajita acústica con sus medios que son de 10 pulgadas y otros de 8 pulgadas. Ven ahí las balitas. Y este amplificador Powerus, que es una marca brasileña, es de 15.000 watts RMS y se encarga de alimentar los cuatro subwoofers SP Audio que están en la parte de adentro. Para alimentar este amplificador se tuvo que modificar el sistema eléctrico. Tiene un alternador de una silverado de 190 amperes y en total son tres baterías las que alimentan este sistema de car audio. Además le hicieron doble Big Tree en la zona del motor y este amplificador lo tienen trabajando a un ohm para alimentar los cuatro subwoofers de 12 pulgadas. Esos dos amplificadores Massive son de 4 canales. Uno se encarga de alimentar los dos medios que están en los costados, que son de 12 pulgadas. Y el otro amplificador alimenta los tweeters, los drivers que están junto a la pantalla y estos cuatro medios, dos de 10 pulgadas y dos de 8. Y este es el procesador de sonido. Bueno, este es el trabajo que encontramos en la zona de la cajuela, donde los acabados son en fibra de vidrio al color de la carrocería. Y cabe mencionar que se instaló material insonorizante de la marca AudioArt. Aquí se alcanza a ver el material insonorizante, como le da mayor fortaleza a la lámina para evitar las vibraciones, sobre todo por la potencia que maneja este sistema de car audio. Díganme si no es de locos por el car audio el sistema que le instalaron a este Cavalier.
que además cuenta con su sistema de suspensión de aire. Hay sus rines de 18 pulgadas. Aquí se ve la unidad principal, que es de 2 DIN de la marca Pioneer. Vean, aquí toda la parte trasera se destinó para dos cajas acústicas. Las dos cajas acústicas son ventiladas y cada una de estas cajas acústicas cuenta con un par de subwoofers de 2800 watts RMS de la marca SP Audio. Son de 12 pulgadas esos subwoofers. Imagínense nada más toda la presión que generan esos 4 subwoofers de 12 pulgadas de 2800 watts RMS. Vean lo impresionante de su suspensión, está muy alta para un buen X-Max. Aquí se ven las baterías de respaldo, una está de aquí del lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Este es otro amplificador Massive de 4 canales que alimenta estos medios de 8 pulgadas que están en los costados con sus tweeters. También alimenta estos medios que están aquí enfrente de los pies del copiloto. Y en las puertas delanteras, que además de tener una apertura vertical, también se le fabricaron ahí unas cajas acústicas para la instalación de medios de 6.5 pulgadas y unos tweeters así tipo driver. Todo esto es de la marca italiana SP Audio, que les vuelvo a repetir, el propietario de este vehículo, de este Cavalier, es distribuidor aquí en el estado de Michoacán, principalmente en Uruapan. Es distribuidor de esta marca italiana. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba, como siempre, del desempeño del sistema de car audio, para que se dé una idea de cómo se escucha este vehículo. Le comentaba al propietario de más o menos cuánto tiene invertido en su sistema de car audio y me dice que alrededor de 100,000 pesos, y más o menos su auto lo tiene evaluado en unos 160,000 pesos, así como está, con las modificaciones y con el sistema de car audio. Ahora sí, vamos a alzar el cofre para que vean el cableado y el doble Victory que hicieron aquí en la zona del motor. Aquí se alcanza a ver el alternador. La batería principal que está aquí en la zona del motor. Y todo el cableado que se hizo para mejorar el sistema eléctrico. Se alcanzan a ver, aquí están los dos cables que van hacia el alternador. Y ahora sí, vamos a escucharlo un poco.
Se fijan ahí, el parabrisas ya está cuarteado, porque en una competencia de SPL, con la presión que generaban otros subwoofers que traía este carro, se partió el parabrisas. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video, sobre todo porque Rosken Fernández, distribuidor de la marca SP Audio aquí en Uruapan, es todo un loco por el car audio.